hay un costo tremendo para el régimen de salir, ¿no? Porque, y por cierto, no es para toda la Fuerza Armada, es para la cúpula. Que, la cúpula, claro. Si tú sacas la cuenta, son 200, 300 personas. Esta situación es completamente distinta, porque la gente percibe que ya esto se agotó. Y no solamente la gente normal, sino el chavismo también lo sabe. ¿Qué pasaría cuando María Corina diga, nos robaron las elecciones? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer la gente? ¿La gente se va a quedar en sus casas aceptando la realidad? Yo no creo. Y con nosotros está Casto Ocando. Para entrar entonces de lleno en el programa, quiero dejar con ustedes a Casto. Y al mismo tiempo, Casto, hacerte una pregunta que puede dar para todas estas cosas. Primero, ¿cómo tú ves las cosas en este momento? Yo te sigo todos los días. Siempre he visto tu trabajo, te felicito por él. Pero ¿cómo tú ves en este momento la situación frente y de cara a las elecciones del 28 de julio? Bueno, ante todo, gracias, Ismael, por esta invitación. Yo diría que lo que se ha repetido ya bastante, ¿no? Y no me voy a extender ahí, pero el fenómeno de María Corina ha definitivamente despertado un país como nunca lo había hecho, ni siquiera Chávez, una conexión espiritual, y el gobierno está contra las cuerdas, ¿no? Y tú notas, si la gente piensa que el gobierno todavía está fuerte, tú te das cuenta de las medidas desesperadas, el bloqueo, tumban un árbol para trancar la vía, destruyen una carretera, meten preso a los seguidores. Es decir, hay un tipo de comportamiento que no es el comportamiento del vencedor que está cómodo, sino que es el comportamiento de la persona que está bien preocupada. Y luego tú ves también otras señales. Hay, por ejemplo, algún tipo de negociaciones. Hay siempre lo que yo llamo el plan B. Todo el mundo en el régimen, sobre todo el alto mando, tiene un plan B para escaparse, ¿no? Para ver, porque ellos calculan que un escenario muy posible es el escenario de la derrota aplastante. Ahora, el problema aquí, fundamental, en mi opinión, se produce el día 28. Es decir, cómo María Corina, habiendo ganado, que es un dato que uno lo puede dar casi por hecho, el problema no es, o sea, cómo puede ella luego facturar, cómo puede cobrar. Entonces aquí vienen una serie de elementos. O sea, ¿en qué momento, qué va a pasar entre ese momento que se cierran las mesas en las elecciones y ocurre en la madrugada del lunes el anuncio del CNE formal dándole el triunfo a quien quiera que sea? En este caso, esperemos que sea a Edmundo González, pero no es extrañar que esta gente comience a anunciar, o sea, claro, anuncia a Maduro como ganador. Entonces, ¿qué pasa entre esas horas en el pasado? Y es más, yo creo que tú sabes también esto, es claro, un momento, en estas horas intermedias, un momento de mucha negociación. La oposición debería tener en sus manos todas las actas, o por lo menos como hizo Milei en Argentina, le tomaban fotos a las actas de votación, ¿no? Antes de la transmisión de los datos. Como hizo Superlano, ¿no? En Marina. Exacto. Y entonces esa es la manera de decir, tenemos los votos agarrados. Ahora, una vez que tú tienes los votos amarrados, probados, que tú dices, mira, le ganamos a Maduro con 20, 30 puntos de diferencia, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decidir o sentarse frente a las fuerzas que, en definitiva, Ismael, no sé qué piensas tú, pero yo creo que el gran, digamos, factor decisivo va a ser la Fuerza Armada, porque es la fuerza, ¿no? Correcto. Porque es la que va a imponer, ¿no? Entonces, si la fuerza se niega a aceptar un fraude, entonces ya Maduro es historia. Pero si se pone a bailar la comparsa de Maduro, aquí es donde vienen entonces una serie de problemas. Yo creo que hay ya una fractura dentro de la Fuerza Armada. Creo que le va a ser muy difícil, y disculpa que te ataje allí, porque Betancourt creo que fue en una oportunidad que dijo que las Fuerzas Armadas eran leales hasta el momento que dejaban de serlo. Pero es que además no es lo mismo la cúpula del Estado, que tú sabes que está altamente corrompida, comprometida. En estos días veía una entrevista que le hacían a Christopher, quien fue jefe del SEBIN, y él narraba cómo fueron los hechos del 30 de abril, donde él decía que Padrino López estaba absolutamente comprometido, entre otros, Michael, y que a última hora se retiraron. Se habla además de que Maduro, quien lo bajó de un avión, fueron los rusos. En esta oportunidad, la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas son gente del pueblo, que están viendo lo que está pasando,
que no han podido detener a María Corina en esos recorridos, que ya no es, y a Edmundo, pues en tal caso que es el presidente, es el candidato que ella apoya y que todos apoyamos, tenemos que saber que podemos contar, como tú dices, que es clave lo de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada va a jugar un papel fundamental. Ellos van a saber que si ganamos deben entonces no prestarse para colocarse, para darle la mano al tirano, como una vez también dijo Rómulo Betancourt. No sé si tú has metido eso en tu análisis. Mira, para mí, al final del día es un tema de costos. O sea, ¿cuál es el costo para el régimen de ganar fraudulentamente las elecciones? ¿Cuál es el costo que tiene perderlas, no? Y luego María Corina, ¿qué es lo que ella tiene que pudiera cambiar la ecuación en esas horas clave que estamos hablando? Y yo creo que aquí hay, primero, hay un costo tremendo para el régimen de salir, ¿no? Porque, y por cierto, no es para toda la Fuerza Armada, es para la cúpula. Que, la cúpula, claro. Si tú sacas la cuenta, son 200, 300 personas claves, ¿no? Que pudieran estar, que van a tener muy serios problemas, y por eso que tú ves que ahí, tú sabes, ya hay preparativos, ¿no? Para decir, bueno, si pasa esto, me voy en un avión, me escapo por aquí, me voy para allá, en fin. Que por cierto, Cuba no es el destino, ¿no? Los cubanos no les gusta meter, no les gusta aceptar el Estado. Históricamente ha sido así. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo de quedarse, sin embargo, también es altísimo, porque te enfrentas a un país en contra donde tienes que echar mano de las masacres, ¿no? Entonces, esto va a provocar todavía una reacción también a lo interno de la Fuerza Armada y la gente en la calle. Ya ha habido experiencias de la gente saliendo a la calle en el 2014, tú lo sabes, y en el 2017, pero claro, esta situación es completamente distinta, porque la gente percibe que ya esto se agotó, y no solamente la gente normal, sino el chavismo también lo sabe. Claro. Y la otra cosa fundamental que yo trato de visualizar, ¿no? ¿Qué pasaría cuando María Corina diga, nos robaron las elecciones? Claro. ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer la gente? ¿La gente se va a quedar en sus casas aceptando la realidad? Yo no creo. Entonces, lo cual nos plantea entonces, a consecuencia, un escenario de confrontación. Yo creo que vamos a un escenario de confrontación. Yo creo que el régimen no va a entregar, ¿no? Y quizá no tanto porque Maduro sea obstinado o Diosdado, sino porque los intereses que están creados alrededor de ellos, y estoy hablando de los cubanos, posiblemente de los rusos, quizá de los chinos, van a empujar la situación, van a influir, van a evitar que Maduro quiera salir, como ocurrió exactamente el 30 de abril del 2019, que Maduro ya estaba metido en el avión, ¿no? Y eso lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Mike Pence, dijo, Maduro, los rusos lo sacaron del avión, ¿no? Y el problema de Maduro es ese, y porque Cilia, mira, hay informaciones por años de que la pareja Cilia y Maduro se quieren ir, no aguantan, están cansados, y no solamente ellos, sino su familia. El problema es que cuando ha habido negociaciones, y hubo una negociación posterior a la de 2019 en Estados Unidos, el problema es que ellos tienen un grupo demasiado grande, es decir, las condiciones que ellos plantean para irse no han sido aceptadas hasta ahora, ¿no? Pero bueno, no es un tema de lo que, yo siempre digo esto también, no es un tema de lo que Maduro diga que va a hacer, sino de lo que pueda verdaderamente hacer. Claro, mira, yo te puedo decir, en el 2001, cuando el tema de Carmona, todos ellos a las 3 de la tarde estaban escondidos. Todos se desaparecieron. Llegó un avión de Cuba para llevarse los dirigentes, y ellos aparecieron después que Chávez estaba en Miraflores. En esa época estaban limpios. No habían tenido la oportunidad. Nicolás andaba muy pobre en esa oportunidad. Cilia, todos. Diosdado era el que empezaba a hacer sus realitos ya. Bueno, ¿tú crees que esa gente, con todo lo que se han robado, con todo lo que han saqueado en el país, van a enfrentarse a un pueblo que democráticamente, cuando digo enfrentarse, a una elección que va a ser masiva, por mucho que ellos quieran inventar? De manera que la situación, como decía la propia María Corina en estos días, a la gente le quitaron todo, tanto que le quitaron el miedo. Entonces ya no hay, acaban de meter preso unos caballos ahora, por Barina se llevaron preso unos caballos porque unos señores se montaron en una caravana. Ya no hayan qué vaina inventar, qué cosas hacer, y sin embargo, todo eso lo que va ahí
lo que ha hecho es que la gente va creciendo y creciendo. También creo, no sé si tú compartes esto conmigo, que bueno, con ellos hay que plantearles una negociación, hay que darles una salida. También se ha planteado una salida acordada, porque eso ha ocurrido en todos los niveles del mundo, lo cual no quiere decir que lo que tú has denunciado, que lo que has investigado, que lo que yo he denunciado, que las cosas que hemos logrado probar en los organismos internacionales, ya ese es un asunto de cada uno de nosotros después de continuar con eso, como pasó en Chile con Pinochet. Pero en el caso de la institución de gobierno, yo creo que a ellos tienen que darles, digamos, una salida para que, bueno, agarren sus cachachas cuando llegue el momento de hacerlo. Sí, yo creo que siempre me recuerdo esta anécdota que me la contó el fallecido coronel Julio Rodríguez, que fue la persona que detuvo, que agarró a Chávez y lo llevó para la Orchila, ¿no? En ese momento en que Chávez libremente firmó la carta de renuncia escrita, manuscrita, ¿no? Escrita por él, y pidió irse a Cuba. Entonces, la razón por la cual se fue a Cuba es porque temía por su vida, pero además pidió dinero, pidió 7 millones, según el coronel Rodríguez, 7 millones para irse a Cuba, ¿no? Lamentablemente no lo dejaron ir. Sí, actuaron con torpeza en ese momento. Bueno, Canto, vamos a seguir pendientes. Ojalá antes de las elecciones podamos conversar de nuevo. La idea es que en este espacio podamos, digamos, tratar estos temas y con gente que tenga respeto, credibilidad y reconocimiento como tú, porque todos, así, más allá de los que apostamos a un cambio en algún momento, lo hicimos pensando en que Venezuela tenía que salir del atolladero de la crisis, pero nos metimos en una cosa peor. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Como tú sabes, pues el espacio es corto, pero creo que fue muy importante y bien extensa tu criterio sobre lo que estamos pensando y lo que tú estás pensando que debe ocurrir. Y bueno, una cosa que te propongo, hay que llamar un planteamiento que ha hecho María Corina, que es la necesidad de que nosotros desde afuera podamos impulsar la creación de nuestros propios comanditos en Venezuela, para que la gente que conozcamos la podamos llamar ese día, mira, anda a votar. Esto es muy importante. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y esos 4 millones que estamos fuera, podemos hacer entonces llegarle a muchísimos millones de venezolanos. Un gran abrazo, hermano, y para adelante. Igualmente, saludos.